En la ciudad de Temuco, como defensor privado de confianza del lonco Alberto Curamil, recientemente premiado o distinguido con el premio Wolman, el premio Nobel Verde que se otorga en los Estados Unidos, premio que no recibió él de mano propia, sino que su hija, a propósito de estar sufriendo la prisión política por ya 15 meses. Sin lugar a duda que hay una paradoja, en principio entonces, que el derecho internacional de los derechos humanos lo premia y el Estado de Chile lo quiere en la cárcel por más de 50 años, por más de medio siglo. Nosotros hemos señalado desde el primer día del apresamiento del lonco Alberto Curamil, del 14 de agosto del 2018, que acá hay razones políticas para juzgarlo, para mantenerlo privado de libertad, más no hay razones jurídicas, menos razones jurídicas penales. El Ministerio Público, como siempre, es un órgano que no ha actuado con la independencia, con la autonomía que la Constitución y las leyes le ordena, y se ha visto arrastrado esta vez por el Ministerio del Interior, ¿verdad?, por el Gobierno Central, quien es quien dirige la investigación en contra de Alberto Curamil. Entonces aquí el Ministerio Público, la Policía, hizo todo para confirmar la tesis del Gobierno y no hizo nada para investigar con el celo que le impone la Constitución a las leyes respecto a quiénes habrán sido los autores de los ilícitos que se le investigan. Entonces nosotros creemos que el Estado de Chile lo que está haciendo hoy día es tratando de castigar al lonco por el papel que este ha tenido en la preservación de la vida, del territorio, de las aguas, particularmente en su territorio, cual es la ciudad de Curacautín. Hace un par de años se enfrentaron con gigantescos proyectos hidroeléctricos que tú sabes que lamentablemente están regados por todo Chile, y ahí en el río Cautín, que es uno de los principales caudales, el que más se ha cuidado, el que menos ha sido intervenido por la acción del modelo extractivista, efectivamente chocando con los ricos poderosos, tiene como respuesta entonces esta persecución penal infundada. Nosotros estamos convencidos de que esas razones políticas no van a poder penetrar en los tribunales, teniendo presente cómo ha sido la actuación también de los tribunales acá en la región. Sin lugar a dudas que los tribunales, tanto de garantía como el Tribunal Oral en lo penal, como las Cortes de Apelaciones, han sido fuertemente presionados políticamente por los ricos, por los poderosos en el territorio en el cual estamos. Pero aún así nosotros tenemos confianza que el Tribunal Oral va a poder ponderar los argumentos de la defensa, las pruebas de la defensa, e indudablemente va a llegar al único resultado posible, que es un veredicto absolutorio. Entonces, que el lonco Alberto Curamil, como así también el huerquén Álvaro Millelén, a quien también represento en este juicio, son inocentes los cargos que se le imputan, y la imputación, ¿no?, la persecución penal hoy día se sostiene solamente por razones políticas. Y esta no es sede política, esta es sede jurisdiccional. Y si dicen entonces que vivimos en un Estado democrático de derecho, lo que corresponde entonces es que las reglas del juego operen, y esas reglas del juego indudablemente nos van a llevar a la absolución. Y el rol que ha jugado el lonco Alberto Curamil en su ciudad, Curacautín particularmente, lo tiene hoy día preso, y es lo que lo quiere castigar. Pero nosotros tenemos fuertes argumentos políticos, jurídicos, para sostener que no va a ser posible que el Estado de Chile cumpla con su pretensión de decretar la prisión del lonco Alberto Curamil por más de medio siglo, porque no hay razones para ello. Yo creo que hace un poco más de un mes lo que se ha develado, que en ningún caso somos los ingleses de Latinoamérica, no, ni mucho menos somos los jaguares de Latinoamérica. Aquí hay un problema político de una violencia estatal permanente. En lo que respecta al pueblo nación mapuche, acá en el Gualmapu, el Estado de Chile ha reprimido, ha matado por la espalda, ha encarcelado permanentemente. No obstante que la represión brutal que se ha desatado al pueblo de Chile en general el último mes se ha intensificado. Pero en eso yo quiero ser súper categórico y el mensaje darlo. Nosotros no somos los ingleses de Latinoamérica, no somos los jaguares, jamás lo hemos sido. Se vive un modelo de despojo, de explotación, de miseria, que ha atacado no solamente al pueblo de Nación Mapuche, que en el Gualmapu, sino que hoy día se ha develado que ataca a todo el territorio, a todo el pueblo.